Buenas noches, hermanos. Feliz lunes. Vamos, hermanos, a ver hoy una... Voy a tratar de resumir lo más que pueda, pero les confieso que me fue bastante difícil. La historia bíblica es muy interesante. Y de verdad que resumir casi todo en aproximadamente 40 minutos es bastante difícil. Vamos entonces a meditar un poco acerca de lo que fue el principio de la rebelión desde que estaba Satanás en el cielo. Todo comienza allí y es algo bien interesante, como Satanás, él fue expulsado, él se dedicó a hacer que el hombre pecara. Y la triste historia, la trágica historia del ser humano en esta tierra, pues ha sido de apostasía en apostasía. Pero nosotros vemos que a través de toda la historia bíblica, también vemos que el Señor levantaba siempre un remanente. Y es bien interesante, hermanos, cómo nosotros podemos ver acá que el Señor en su gran misericordia ideó el plan de la redención desde antes, porque todo estaba planificado, porque Él lo sabía todo. Y es bien interesante también que nosotros meditemos acerca de esto, porque cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Y la decisión es si seguir los pasos del remanente o simplemente dejarnos arrastrar por todo lo que el enemigo ha hecho durante todo este tiempo que ha sido el pecado. Vamos entonces a hacer una... Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Y vamos a empezar leyendo. Dice, a través de toda la historia bíblica, vemos que esta es una sucesión de apostasías y rebelión en contra de Jehová y sus estatutos y leyes. Pero al mismo tiempo, como lo dije anteriormente, ante esta gran rebelión, el Señor siempre preparó un remanente. El remanente se levantaba siempre con la esperanza de que estas leyes se exaltaran de nuevo, se pusieran de nuevo en vigencia. ¿Para qué? Porque esa es la salvación del ser humano. Es una maravilla cuando nosotros leemos en la historia bíblica lo que el Señor hizo durante tanto tiempo, desde el Génesis hasta el día de hoy. Pero vamos entonces a leer un poquito acerca de lo que Satanás también hizo. Y dice en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, la página 984, dice, la rebelión transferida a este mundo, es el subtítulo. Dice, cuando Satanás se rebeló, hubo guerra en el cielo y fue expulsado él con todos sus simpatizantes. Su puesto en el cielo había sido muy encumbrado. Disponía de un trono radiante de luz, pero se desvió su lealtad al bendito y único soberano y cayó de la condición original. Todos los que simpatizaban con él fueron expulsados de la presencia de Dios, condenados a no ser reconocidos más en los atrios celestiales como si tuvieran derecho a ellos. Satanás se convirtió en el antagonista declarado de Cristo. Satanás plantó el estandarte de la rebelión en la tierra y alrededor se agruparon sus simpatizantes. ¿Cuál fue el objetivo de Satanás desde que fue expulsado? Implantar el pecado ¿en dónde? Aquí, en la tierra. Y vemos entonces... Vamos a señalar más adelante, vamos a ir leyendo versículos y vamos a ver. Tenemos en la matutina Cristo Triunfante del 9 de octubre. Es bien tremendo cómo Satanás se dispuso, ¿no?, desde un principio a implantar la maldad en este mundo, tentando a la primera pareja.
Ok, vamos a buscar. Ay, ya me pasé un poquito. Ok, 9 de octubre. Tenemos acá en el, en esta matutina, dice, en la base de todo el pecado es transgresión de la ley. Satanás fue quien inició la rebelión contra la ley de Dios en el cielo. A causa de esta rebelión, el pecado surgió a la vida. Solo hay una definición de pecado. El pecado es transgresión de la ley. Satanás insistentemente sostuvo que Dios no actuó en forma justa con él. Criticó el plan de gobierno de Dios. Sostuvo que la ley divina era arbitraria y perjudicial para los intereses del universo celestial y que necesitaba un cambio. Así que ese fue sus primeros argumentos, ¿no? Adán y Eva fueron puestos a prueba y fracasaron. Satanás engañó a Eva y ella desobedeció a Dios. La santa pareja no resistió la tentación y así quedó bajo la jurisdicción de Satanás. El enemigo conquistó la supremacía sobre la raza humana, trayendo consigo la muerte que era la paga por la desobediencia. Jesús afirmó que él llevaría sobre sí la culpa por el pecado y vencería a Satanás al venir a este mundo y enfrentar al enemigo en su propio campo de batalla. Digan ustedes si eso no fue maravilloso. Dice más adelante, cuando Cristo inició su campaña, Satanás le salió al encuentro y le disputó cada centímetro de terreno, ejerciendo al máximo su poder para vencerlo. Muchas cosas estaban implicadas en ese conflicto, intereses vitales estaban en juego. Los interrogantes que habían que responder eran: ¿es imperfecta la ley de Dios y es necesario enmendarla o abrogarla? ¿O, en cambio, es inmutable? ¿Es estable el gobierno de Dios o necesita algunas rectificaciones? No solo en presencia de los que vivían en la ciudad de Dios había que responder a esas preguntas, sino que ante los habitantes de todo el universo celestial. Oh, hermanos, ¿ven ustedes el tamaño de la responsabilidad que tenía Jesús y más adelante sus seguidores? Dice acá que la tentación y caída de nuestros padres afectó para mal a toda la raza humana. Vemos en la primera justificación por parte de Adán al no aceptar su responsabilidad de haber cometido pecado y en consecuencia el triste destierro del Edén y en consecuencia la muerte. Pero Jehová en su gran misericordia ya tenía listo el plan de la redención de la raza humana. Tanto Caín como Abel, el primero era agricultor y el segundo pastor de ovejas, tuvieron las mismas oportunidades de salvación. Pero nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene libre albedrío para escoger a quién servir. Caín decidió no obedecer. Y Abel, pues, obedecía implícitamente, hermanos. No necesitaba de mucha instrucción. Lo hacía porque de verdad quería, amaba al Señor. Más adelante ocurrió el primer homicidio, ¿no?, por parte de Caín hacia Abel, pero sin embargo Dios proveyó más tarde el nacimiento de Seth, que fue el sustituto de Abel. Eso lo podemos encontrar en Génesis 5, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero todo está allí en la palabra. Luego, más adelante, los descendientes se da una sucesión de eventos y nace Enoch, ¿verdad? ¿Quién era Enoch? El que caminó con Dios, ¿verdad? Más adelante nace Matusalén, después nació Noé. Y nosotros vemos que dentro de todas las apostasías siempre nacía una persona que destacaba. Y esa persona era como el guía, ¿no? Como el guía espiritual del grupo. Y era bien interesante porque todos tenían la misma representación.
Luego, más adelante, llegó el diluvio en el capítulo 6 de Génesis, lo conseguimos, ¿no? Y cuando Noé, pues, le toca repoblar la tierra, pues, nacen sus hijos. Están sus hijos que son Sem, Cam y Jafet. Eso lo conseguimos en Génesis 10. De aquí se conllevó a otra apostasía, ¿verdad? Después más grande, los descendientes de Noé. Vemos entonces que también el Señor siguió levantando remanente. Y todo esto es para asegurar que la simiente estuviera intacta para que pudiera nacer el Mesías. Y es bien maravilloso, hermanos, como nosotros vemos en esta historia, que el Redentor del mundo aseguró cada paso de su pueblo. Más adelante podemos ver, bueno, es bastante difícil resumir 4,000 años de historia, solamente unos minutos, ¿verdad? Pero vamos a ir parafraseando, y hay algo que quiero destacar, de que la profecía siempre jugó un papel muy importante dentro de su pueblo, dentro de la gente que de verdad creía en el Señor. Vamos a hacer mención entonces de que más adelante llegarían la palabra de Dios a hacer referencia de hombres destacados como Abraham, ¿verdad? Más adelante le sucedió Isaac, después más adelante nace Jacob, después más tarde llamado Israel, Moisés, Josué, Caleb. Nosotros vemos allí que dentro de toda la historia del Antiguo Testamento siempre hubo gente destacada como para levantar dentro de cada apostasía el estandarte, hermanos, el estandarte de la verdad. Y hay algo bien interesante que, bueno, podemos nombrar, está Ruth, Samuel, Elías, tenemos a Eliseo, Esdras, Nehemías, Esther, Job, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, a Joel, tenemos a Amós, que eran profetas todos ellos, Abdías, a Miqueas, Nahum, Habacuc, Ana, Hulda, Sofonías, Ageo, Zacarías, y bueno, y pare usted de contar, habían muchísimos más que quizás la Biblia no los nombra, pero sabemos que sí existieron. Tenemos también que cuando llegamos al ministerio de Cristo, mucho más adelante, tenemos acá también la misma característica en todos ellos. Pero vamos a nombrar algunas de las características antes de pasar al ministerio de Cristo y lo que hacían los apóstoles o la primera iglesia, esa iglesia naciente después de la resurrección del Señor. Miren, hay algo bien interesante que nosotros podemos buscar en la palabra de Dios. Vamos a buscar Isaías 37, 31. En Isaías 37, 31, siempre vemos la promesa y siempre vemos que el Señor, como prueba, lo voy a leer, para que ustedes se den cuenta de que el Señor siempre levantó. Isaías 37, 31, dice la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. ¿Qué significaba esto? Que iba a haber un remanente, hermanos, durante esa tremenda época de apostasía. Busquemos otro versículo. Vamos a buscar ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 9. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿De qué tamaño era el remanente? ¿Grande o pequeño? Era pequeño, hermanos. El Señor no necesita hacerse de grandes cantidades, ¿no? Vamos a buscar otro pasaje. Mire, hay muchos, pero por el factor tiempo, pues esto es una meditación, ¿verdad? Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 30. 19, 30.
Dice la palabra del Señor: y lo que hubiera escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Ya lo habíamos leído, pero se confirma aquí con estas palabras de este, en este versículo. Vamos a buscar otro. Jeremías 31, versículo 8. Jeremías 31, versículo 8. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo os hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dijo y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Había también allí un remanente, hermanos. Se iba a seguir la línea de que tenía que haber un remanente para continuar hasta llegar hasta el tiempo de Jesús. Vamos a buscar el libro de Miqueas. El libro de Miqueas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Amén. Y vamos a buscar otro versículo en Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 12 y 13. 3, versículo 12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí tenemos, hermanos, una de las tantas características del remanente, ¿verdad? ¿Por qué se destaca el remanente acá? A ver, no dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados. Hermanos, ¿qué significa esto? Amén, hermanos. Ese es el lenguaje de los 144,000. Apocalipsis 14, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Bueno, yo iba a leer desde el 4, pero desde el 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Hermanos, aquí vemos una de las características más hermosas que tiene el remanente. Son un pueblo que simplemente son distinguidos delante de toda la apostasía y el pecado que hay en la tierra, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Eso fue un pequeño paréntesis. Más adelante vamos a leer otras características que tiene el remanente. Y dice que cuando llegamos al ministerio de Cristo, vemos después de la ascensión que quedó un grupo, ¿verdad? Que quedó un grupo incluyendo a personas que se habían sumado, ¿verdad? Luego de que habían visto al Señor ya resucitado. Y es bien interesante porque, aparte de los apóstoles, nosotros vemos en Hechos capítulo 2, versículo 1, vemos una cosa bien interesante que pasó allí. El Señor mandó una comisión, ¿verdad?, a todos sus discípulos. Vamos a buscarlo en Mateo, capítulo 28, versículos 18, 19. Dice, amén, ¿ya lo tienen? Dice: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos la gran comisión que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Después de Jesús, ¿qué viene? Viene un hecho bien interesante, y es cuando el Evangelio pasa de los judíos a los gentiles. Y el Señor levanta entonces a un hombre inconverso totalmente, un hombre que estaba opuesto a la verdad, sobre todo a la resurrección de Jesús, porque él era, ustedes saben a quién me refiero, era a Saulo, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor hace una transformación en ese hombre porque él amaba la verdad. A pesar de que estaba equivocado, él amaba a Dios. Pero cuando el Señor le dice, oye, ¿por qué me persigues? Oh, y este hombre se da cuenta de que estaba cometiendo un gran error. Él cae de su orgullo y él definitivamente puede entender qué era lo que estaba haciendo, el error en que estaba cayendo. Y es bien interesante porque después, vamos a leerlo, Hechos 2, capítulo 1, en el Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 1, prometo que no se van a dormir, ¿ok? Hechos 2, capítulo 1, hay algo bien interesante acá. Dice la palabra del Señor, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo ellos allí? Estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, pero hubo algo bien interesante que sucede allí, que ellos reciben allí el Espíritu Santo. Y eso trajo como consecuencia una conversión, hermanos, una conversión que yo diría extraordinaria. Fue algo sobrenatural, ¿verdad? Ellos al recibir el Espíritu Santo, ellos allí pudieron hablar en otras lenguas y pudieron entender otras personas de otras naciones que no hablaban el mismo lenguaje de ellos. Pudieron entender la palabra, pudieron entender el llamado que se le estaba haciendo a la iglesia en ese momento. Y nosotros vemos aquí como el Señor de forma extraordinaria y maravillosa pudo levantar una iglesia pura, una iglesia que se mantuvo hasta la persecución. Y fue bien interesante porque parece que nosotros vemos que dentro de la historia, cuando estamos en una persecución, es cuando Dios levanta a su pueblo. Y cuando hay muerte, y cuando hay ultraje, y cuando hay violencia, cuando se cree que todas las cosas se han perdido, el Señor levanta a su pueblo. Y levanta el estandarte, y lo levanta de una manera que no puede ser borrado ni aún en la historia. Así Satanás intente hacerlo. Vamos a seguir indagando. Y dice que más allá de este periodo que fue maravilloso, fue de expansión y de predicación el Evangelio por todo el mundo en aquel tiempo, en aquellos países donde no conocían nada de Jesús, países paganos, llegó a Grecia, llegó a Italia, fue maravilloso como el Señor pudo levantar esta iglesia que se destacaba por su fidelidad. Y lo más increíble también era la determinación que tenían cada uno de ellos para predicar el Evangelio. Y es bien interesante porque muchos de ellos tuvieron que abandonarlo todo. Tuvieron que abandonar familias, tuvieron que abandonar trabajos, tuvieron que abandonar sus creencias, tuvieron que abandonar sus costumbres, sus tradiciones. Eso no impidió que ellos siguieran el objetivo final de llevar la predicación a todo el mundo. Más adelante nosotros seguimos indagando en la historia y llegamos al siglo V. En el siglo V nosotros vemos aquí que comienza el periodo de la Edad Media, ¿verdad?
Y hay algo bien interesante aquí dentro de esta, dentro de este gobierno o dentro de este imperio que estaba gobernando, que ya había sido predicho por Daniel, ¿verdad? Que era el imperio romano. Nosotros vemos aquí algo bien interesante, en el cual venía una tremenda edad de persecución y de oscurantismo. ¿Por qué decimos oscurantismo? Pues la palabra de Dios fue simplemente apartada, quitada, desechada, ocultada, yo diría que hasta robada, ¿verdad? Por los agentes del enemigo. Y dice la palabra del Señor. En el versículo 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y en lo que revelan los misterios te mostraré lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías que aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas, dice más adelante, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y más adelante ustedes siguen leyendo, pero ya nosotros tenemos la interpretación de esta imagen. Y nosotros vemos aquí que el imperio romano que estuvo gobernando durante tantos años era un imperio de hierro, hermanos, era un imperio fuerte, era un imperio que molía, que ultrajaba, eran violentísimos. Yo creo que las peores torturas se inventaron durante esa época. Y nosotros tenemos que destacar que eso ya había sido profetizado. Más adelante, nosotros vemos que Satanás levantaría el periodo de oscuridad durante ¿cuánto? 1260 años, siendo este el más terrible para la causa de Cristo. Aún así, el Señor tenía a su portaestandartes diseminados por toda la tierra. ¿Fue una época cruel? Sí. ¿Fue una época de violencia masiva? Sí. ¿Alrededor de cuántos cristianos murieron durante esa época? 100 millones de cristianos que se conocen. Porque en realidad, yo creo que fue más, fue mucho tiempo. Y algo bien interesante es que el cuerno pequeño, cuando se levanta, ¿verdad? Porque acuérdese, acabó la edad de Roma, pero cuando se levanta el cuerno pequeño, no fue menos dócil, todo lo contrario. Yo creo que eso es lo que describe la cosa más horrible que puede haber. Eso era una bestia, prácticamente. Cuando se une la política con la religión, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando la política y la religión se unen? La conciencia, la libertad de conciencia queda amenazada, ¿cierto? Y en consecuencia viene ¿qué? La persecución. Nosotros vemos aquí que estando Daniel en Babilonia recibió muchas visiones, y entre ellas que tiene que ver con la apostasía de la iglesia cristiana, lo vemos en Daniel 7 y 8, el dominio del cuerno pequeño que, inspirado por el gran rebelde, Satanás levantaría su estandarte
También el Señor levantaría personas, levantaría hombres que harían temblar más tarde este dominio. Todo esto tuvo su cumplimiento, ¿verdad? Desde el año 538 hasta el año 1798, nosotros conocemos la historia y conocemos también que hasta este siglo fue bien interesante cómo el Señor pudo levantar hombres tan interesantes dentro de este movimiento, que fue el movimiento de la Reforma. Gente que se dio cuenta de que simplemente cuando se levanta esta apostasía, pero vamos, no me quiero adelantar, quiero irme directamente a cómo fue el asunto. Miren, cuando la iglesia cristiana fue invadida por enseñanzas que no eran ni estaban de acuerdo con la verdad, por el paganismo, para ser más exactos, sucede algo bien interesante. Al unirse el paganismo con el cristianismo, sucede algo bien interesante acá. Se levanta un movimiento que fue lo que dañó prácticamente o cesó, como decir, la pureza de la iglesia apostólica. Y es algo bien interesante porque después de tanta persecución, la gente se cansó y la gente empezó a ceder sus principios, porque ya no querían seguir siendo perseguidos. Y fue tremendo porque al aceptar todo esto, cuando se levanta este movimiento, cuando se levanta el cuerno pequeño, fue muy triste, porque ellos pensaban que quizás iban a seguir siendo cristianos, pero fue un engaño de Satanás. No podían seguir siendo cristianos aceptando otras doctrinas. Y sobre todo cuando vino, en este caso, la adoración de imágenes, y cuando vino, en este caso, el purgatorio, cuando vino, en este caso, tantas cosas, ¿verdad?, que hicieron tradiciones que tenían los hombres, que los impusieron a las personas. Al quitar la Biblia, la gente no pudo discernir la verdad. No pudo. Y fue bien interesante porque durante todo este movimiento que había de oscuridad, el Señor levantó siempre un remanente. Y nosotros podemos ver que en la Europa de ese tiempo había gente que, como Lutero, como Calvino, como Wycliffe, como Huss, ¿verdad?, Knox, Ulrico, Zwinglio, todos ellos hicieron que la verdad fuese otra vez puesta a la luz del pueblo. Y ellos, a pesar de que murieron, muchos murieron, no todos murieron en la hoguera, pero sí muchos de ellos fueron al martirio, fue bien interesante cómo ellos, su muerte era semilla para otros. Y fue muy interesante también ver y reconocer que los valdenses y los albigenses, bueno, los valdenses en Italia y los albigenses en Francia, continuaron con la pureza del Evangelio. Ellos rescataron. Es más, los valdenses guardaban el sábado. Y era bien interesante cómo ellos pasaban el Evangelio de generación en generación, enseñaban a sus hijos a que ellos se aprendieran capítulos completos de la Biblia para que lo pudieran recitar. ¿Quién de nosotros puede recitar un capítulo completo hoy día de la palabra de Dios? Yo creo que casi ninguno de los que estamos acá. Se nos olvida. Todo se nos olvida. Y entonces otra característica que tenía el remanente era que eran diligentes, hermanos, en aprender la palabra. Escudriñaban las escrituras. Y era muy hermoso cómo ellos, a pesar de que no tenían un lugar donde congregarse, porque acuérdense, eran perseguidos, ellos se reunían en cuevas. Ellos iban y escudriñaban y con la luz de las velas ellos podían estudiar y podían aprender. ¿Y ustedes creen que el Señor les revelaba? Claro que les revelaba. Vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a buscar algo. Todos tenían el mismo compromiso. ¿Quiénes?
todos los que eran del remanente tenían el mismo ¿qué? Compromiso. ¿Hay compromiso en nosotros, hermanos? Queremos ser del remanente, ¿cierto? ¿Tenemos compromiso con el Señor? Tenemos que preguntarnos eso, hermano, todos los días. No puede ser, hermanos, no puede ser que nosotros tengamos más compromiso con el banco o tengamos más compromiso con el empleo que tenemos que con el Señor. Vamos a buscar en la palabra de Dios, hermanos. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Ellos estaban dispuestos a perderlo todo, hermanos, hasta la vida, si fuera necesario. Filipenses 3:8. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Ok, nosotros vemos allí que ese era el compromiso más grande que tenían, ¿verdad? Todos fueron perseguidos de menor a mayor grado, pero todos son perseguidos. Vamos a buscar en 2 Corintios 4:9. 2 Corintios 4:9. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. 2 Corintios 4:9. En 2 Corintios 4:9, nosotros vemos que el Señor les daba la fuerza, ¿verdad? Porque miren lo que dice acá: perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Tremendo. Tenemos aquí también que todos escudriñaban las Escrituras y el conocimiento de esta arrojaba luz y se apreciaba como el oro puro. Vamos a buscar en Salmos 25:14. Salmos 25:14. El libro de Salmos 25:14. Dice la palabra del Señor: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Muy bien, tenemos entonces otra característica acá: hacían la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Colosenses 1:9. A veces no nos gusta hacer la voluntad de Dios, a veces nos gusta hacer nuestra propia voluntad. Y ese es el problema. No podemos servir a dos señores. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que tenemos otra característica del remanente. El versículo 10 también dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si obedecemos la voluntad del Señor, el Señor nos va a dar su conocimiento, ¿verdad que sí? Que podamos conocerlo a Él. ¿Para qué lo podamos conocer? Para obedecerle. ¿Cómo vamos a obedecer a alguien que no conocemos, a alguien que no amamos? ¿Verdad? Dice acá: reflejan a Cristo su carácter. Vamos a buscar en Juan 14, versículos del 1 al 3.
Juan 14, versículos del 1 al 3. Juan 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Qué significa eso, hermanos? Que tenemos que reflejar su carácter. ¿Sí? Cada uno de nosotros, aunque tenemos personalidades diferentes, tenemos que ser uno con Él. ¿Verdad? Dice acá la palabra del Señor, otra característica. El Espíritu Santo los dirigía y obedecían así, no entendieran en el momento. ¿Recuerdan Daniel cuando explicaba cierta visión? Que dijo, lo vi, pero no entendí. O sea, el Señor le mostró, pero él no lo entendió en el momento. Bueno, vamos a buscar en Romanos 8:14. Dice la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dice acá también, no había en ellos distinción de edad, género, país, ni había distinción social. Vamos a buscar en Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10:34. El Señor podía llamar a un médico como podía llamar a un pescador. No hay distinción para el Señor. No había acepción de personas. Hechos 10:34. Dice la palabra de Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Muy bien. Dice acá también otra característica: a pesar de todas las carencias terrenales, los rodeaba la paz del cielo, hermanos. Hebreo 11:36 dice el Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es bien interesante que ellos, a pesar de que pasaron todas estas cosas, ellos estaban seguros de que no les importaba morir, hermanos. Se esforzaban por guardar los mandamientos y los exaltaban. Vamos a buscar en Salmo 119, 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios y que para siempre los has establecido. Así que, hermanos, ellos estaban seguros que guardando toda la ley, cumpliendo con todo lo que el Señor había dicho, había prometido, ellos no temían de pasar todas estas adversidades. Quizás unos más que otros, ¿verdad?, fueron en su momento más valientes, pero nosotros debemos de entender que todas estas características que ellos tenían, si de verdad nosotros somos fieles, nosotros vamos a poseerlas también. El Señor hace la promesa a cada uno de nosotros para que nosotros podamos verdaderamente ser parte del remanente, y Él hace el llamado siempre, en cualquier época,
aún en época de apostasía, aún en época de persecución. Nosotros vemos que más adelante, dentro de la historia, nosotros vemos que el Señor siguió levantando iglesia, siguió levantando remanente. Y hay algo bien interesante, que cuando nosotros llegamos a la edad en la época de los 1800, ¿verdad? El Señor siguió levantando en la oscuridad, levantando la luz. Y fue bien interesante cuando los peregrinos vienen a este país, ¿verdad? Después de la persecución que había en Europa, gracias al papado. La iglesia anglicana se encargó mucho de perseguir también a aquellas personas que querían guardar las enseñanzas cristianas. Aunque no tenían toda la luz, muchos de ellos guardaban el domingo como día del Señor, pero eran fieles en lo que ellos conocían. Y era bien interesante porque la fidelidad de ellos era con celo. Era una cosa impresionante cómo ellos mantenían o trataban de mantener todo lo que ellos habían aprendido. Y cuando hubo esa persecución en Europa en aquella época, ellos vienen después como peregrinos acá, les tildaban de puritanos, les decían los puritanos, y ellos levantan por medio de la profecía, una profecía cumplida, vienen a este país a levantar esa iglesia que el Señor quería finalmente para este tiempo que nosotros conociéramos. Y es algo bien bonito cuando nosotros vemos, bueno, estoy diciendo bonito como un adjetivo, pero es algo bien puntual, diría yo. Como el Señor, a través de las fechas, que todo fue por medio de la profecía, que cuando usted estudia Daniel y Apocalipsis, fue exacto, todo fue exacto. Los 2300 tardes y mañanas fue exacta. Cuando uno lo estudia, cuando uno lo indaga en el libro de Daniel y Apocalipsis, hermanos, eso debería nosotros llenarnos de gozo. Nosotros no tuvimos que perder familia, no tuvimos que perder nada. Y sin embargo, el Señor nos ha dado la oportunidad de vivir en esta época para que veamos el cumplimiento aún más desarrollado de todas estas profecías. Fue maravilloso como el Señor levantó a la hermana White, Miller, primeramente, que fue el primero que le fue mostrado por medio del Espíritu Santo y su gran misericordia que la segunda venida del Señor estaba cerca, hermanos. Que estamos en expiación, se levantaron verdades o se descorrió el velo prácticamente para que todo el mundo supiera que la ley estaba vigente, que había que rescatar el sábado como un memorial. El sábado es la cuña, hermanos, de la próxima persecución que vendrá. Que nosotros tuviéramos el privilegio de conocer las verdades que fueron después reveladas, hermanos, en diferentes escritos y a través del estudio de la Biblia, de aquellos hombres y mujeres que se dedicaron a escudriñar la palabra en ese tiempo. Estoy hablando a partir de 1843, 1844. Hermanos, fue revelado mucho más la verdad del santuario, la no inmortalidad del alma, el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? La reforma pro salud que va de la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Hermanos, eso fue maravilloso. Y nosotros vemos otras muchas más verdades que fueron reveladas, hermanos, y que nosotros tenemos alcance a ellas. ¿No deberíamos estar agradecidos? Queremos ser del remanente, hermanos, ¿cierto? Yo quiero ser de remanente. ¿Tenemos defectos? Sí. ¿Tenemos pecado? Quizá. Cada uno debe de contestarse eso. ¿Tenemos malos hábitos? También. Pero el Señor dice que vino a enderezar lo que estaba torcido, hermanos. Esos hombres también tenían defectos. ¿Sabían ustedes? Lean. Escudriñen. Tenían defectos de carácter gravísimos. Y sin embargo están aquí para amonestación de nosotros. Están en la palabra de Dios para que nosotros cojamos fuerza, cojamos ánimo, tengamos esperanza. Si ellos lo lograron, nosotros también podemos.
Si ellos pudieron, nosotros también podemos con la ayuda del Señor. Y es bien interesante, hermanos, como nosotros vemos que el movimiento adventista, cuando se levanta, no solamente trajo gran bendición para la nación en aquel momento que se levanta esta nación, América en la profecía, nosotros lo leemos en Conflicto de los Siglos, ¿verdad? Y nosotros podemos leer allí cómo fue el paso a paso de todo este desarrollo, cuando se levanta la Review and Herald, la revista para que fuera proclamado el mensaje, hermanos. Cómo se levantó después, más tarde, instituciones de salud para que la gente pudiera durar un poco más, hermanos. ¿Y por qué no? Si la gente moría a los 30 años de tuberculosis. Para que la gente pudiera cuidarse, para que la gente tuviera conocimiento de que el cuerpo era templo del Espíritu Santo. Oye, hermanos, yo cuando leo esto, no me siento digna, hermanos. No me siento digna de tanta verdad. ¿Saben? No me siento digna de haber recibido todo esto. Y ahí es cuando yo mido la misericordia de Jesús, que murió y levantó remanente para que nosotros hoy día pudiéramos echar mano de la verdad y pudiéramos llevar esta verdad a otros que están sumidos en el error. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, y glorificado sea su nombre todos los días de nuestra vida. Hermanos, debemos estar muy agradecidos por esto, y que la gloria y la honra sea para el Señor. Vamos entonces a finalizar, hermanos, leyendo Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener una última oración por esta noche. Vamos otra vez a recordar los puntos que se leyeron. Recuerden, vamos a orar por las visitas que están llegando a la iglesia. Vamos a rogar por el Espíritu Santo, a orar por el Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia y de todas las iglesias, ¿verdad? De verdad presente también. Por la vista espiritual de todos, el discernimiento que todos necesitamos, hermanos. Vamos a también a pedir por las peticiones que se van a realizar en la cajita, que son muchas, son peticiones personales. Vamos a seguir orando por los jóvenes, por los niños. Vamos a seguir orando también por el reavivamiento y el discernimiento espiritual, que cuánto lo necesitamos en esta época, ¿verdad? Por los ministerios de verdad presente, por sus líderes. También por el congreso que próximamente comenzará con el pastor Torres. Comienza este viernes y sábado, pero lo vamos a tener a él desde el miércoles aquí compartiendo con nosotros la palabra. Por la necesidad de salud física de algunos hermanos que ustedes ya conocen, tenemos una visita muy, muy querida aquí por nosotros, por la hermana Griselda, por el pastor Lopera, que también requieren pues que oremos siempre por ellos, porque han sido muy atacados por la salud, en la parte de la salud. Por la Magda también, que es nuestra visita querida. Tenemos también otra petición muy, pero muy importante para que el Señor pueda abrir una obra en Everglades. Y si es su voluntad, hermanos, para que nos preparemos, para que todos seamos participantes, ¿verdad?, de esa obra misionera tan hermosa que se está realizando allá. Yo quisiera agregar también que oremos por los periódicos, todas las publicaciones que este ministerio hace, para que lleguen a donde tenga que llegar, hermanos, y que dé su fruto. Así que vamos a postrarnos de rodillas, mis hermanos. Vamos a pedirle al hermano Rancés que nos despida en oración.
Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros somos un pueblo privilegiado, un pueblo en el cual tú has depositado tu verdad. Y te rogamos, Señor, que esa verdad que tú nos has dado a cada uno de nosotros, nosotros podamos ser santificados en esa verdad, que podamos formar parte de este remanente que tú vienes a buscar. Ya hemos escuchado las características que tiene este remanente, un remanente puro, sin mancha y sin contaminación. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes en este corto tiempo de gracia que nosotros tenemos, que tú realmente nos ayudes en nuestras debilidades para que nosotros podamos alcanzar la perfección del carácter antes de que sea demasiado tarde. En esta hora te pedimos, Señor, por cada familia aquí representada, por todas las peticiones que se han hecho, Señor. Tú sabes cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros, especialmente las necesidades individuales, las peticiones individuales, Señor, que tú las puedas contestar conforme a tu voluntad, así como también todas las peticiones colectivas, esas peticiones que están escritas en esta lista, Señor, que tú las puedas contestar conforme a tu voluntad. Sabemos, Señor, que tu deseo es que nosotros alcancemos ese nivel de perfección, porque tú quieres que nosotros abandonemos el pecado. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, que nos ayudes a que podamos alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Amén, Señor. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos caminar contigo y que podamos cada día crecer en la gracia, porque hemos sido llamados a eso. Permite, Señor, que nosotros realmente entendamos que ahora mismo nosotros tenemos un compromiso contigo y que nosotros debemos vivir a la altura de ese compromiso que tenemos. Que nos comprometamos cada día contigo, Señor, porque sabemos que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso te rogamos, Señor, que tú mandes obreros a la mies. Somos pocos, Señor, pero con deseos de continuar trabajando en esta obra. Y te rogamos, Señor, que tú mandes más obreros para que este mensaje se pueda proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. De forma muy especial te queremos pedir por todos los ministerios de verdad presente. Tenemos la responsabilidad de proclamar este mensaje. Somos los que tenemos esa responsabilidad y ayúdanos a cada uno de nosotros a cumplirla conforme a tu voluntad. Ahora que vamos a salir, Señor, acompáñanos hacia nuestros hogares. Sé tú nuestro guía, nuestro conductor, Señor, y acompáñanos en todo momento en nuestras vidas. Y cuídanos y líbranos de todos los peligros y de accidentes y de toda cosa mala. Permite que mañana podamos regresar de nuevo aquí a tu casa de oración para seguir, Señor, recibiendo tu palabra y que podamos también elevar todas nuestras oraciones al trono de la gracia. Amén. En esta hora te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que cada día podamos ser fieles en la luz que tenemos, Señor, y que podamos también, así como hemos recibido esta luz, que la podamos comunicar a otros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias, Señor, en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.